hola, ¿cómo están? Aquí está Marisol, una vez más con ustedes. Les envío un besote a cada uno de ustedes. Hoy el video, como siempre les digo, va a ser bien interesante porque vamos a hacer una decoración bien estilo farmhouse para la mesa de su sala. Pueden poner esta decoración en donde ustedes quieran. Así es que ustedes tomen notas porque a mí en realidad me requete encantó esta manualidad que yo les hice. Así que si van paso por paso con mi tutorial, yo estoy segura que va a ser súper fácil, simple, elegante y sobre todo bien económico. Así que muchachas, quédense con el video. Espero lo disfruten. Estoy súper, súper feliz de esta decoración que yo hice. Ustedes saben que ustedes, como siempre digo, van a las tiendas y no son absolutamente nada de baratas. Yo dije, no, yo lo voy a hacer yo misma. Estos envases yo los consigo en la tienda del Goodwill. Lo más que puedo pagar son $3. Y hay veces hasta lo consigo con descuento, depende del color, lo consigo a mitad de precio. Ahora lo que yo hice simplemente fue alcohol. Pueden coger vinagre, cualquiera de las dos cosas. Simplemente lo limpian que queden bien brillositos. Y díganme ustedes si quedó como nuevo. Esta arenita que le voy a enseñar es de la tienda de $1. Yo no se la voy a poner para esta manualidad, pero van a venir más manualidades y yo le voy a poner aquella arenita verde. Tienen que correr a la tienda de $1 porque solamente están $1. Llegaron bellezas de cosas para primavera que se van a volver locas, súper barata para que ustedes hagan sus propias manualidades. Piedritas, no, estas piedritas yo las conseguí en mi tienda de Michaels, donde yo compro todas las cosas de manualidad, pero aún lo conseguí por un 40%. Así es que corran a Michaels también, porque en esa tienda de manualidades también tienen muchos descuentos, todo lo de primavera, las flores, todas esas flores que vieron allí, todas esas flores yo las compré en Michaels. Ya fueron recientes y muchas de ellas son del año pasado, del año trazado, que siempre hay que aprovechar y no ir rápidamente. Vamos a esperar que ya la primavera esté ya casi cerca. Vayan a las tiendas y van a ver cómo van a encontrar muchos de descuento. No tienen que irse a gastar demasiado de dinero, esperen que estén especial. Ahora yo lo que hice fue que le puse las piedritas, como pueden ver. Una cosa que les voy a decir, ustedes saben que en este canal yo simplemente les brindo mis ideas y ya ustedes deciden qué quieren poner y qué no quieren poner. Entonces, las piedras yo solamente le puse así un más o menos alrededor, pero ustedes pueden llenar el envase de piedras, pueden llenar el envase hasta la mitad, como ustedes decidan. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a ponerle las flores. En este caso, ustedes saben que yo siempre les digo añadir, ponerle en un lado, ponerle en otro lado para que quede todo al nivel. En este caso yo voy a usar diferentes de estas plantitas, no necesariamente las voy a usar iguales. Me encantan porque son como en goma, son tan como tan fáciles como de que se acomodan como tan rápido y a mí me encantaron. Entonces yo le puse de estas piedras grandes en gris. Esa es porque yo tengo una canasta grande con piedras diferentes, blancas, de todos los colores. Entonces quise ponerle de las grandes, ya las tenía, creo que las pueden conseguir en la tienda de $1 también. Miren esta qué chulería, y más ese verde tan precioso, ese verde que está tan y tan al estilo ahora para esta primavera veraneal. Entonces yo le voy a ir poniendo esa como en la parte del frente, como para que llame más la atención. Pero otra cosa que le voy a decir, yo estaba pensando rellenar de las piedras que ven allá atrás gris alrededor, pero no, ya después que le había puesto encima las quité porque le va a quitar como un poquito el estilo y la vista a las otras piedritas en colores. Entonces miren estas que chulitas también, yo estoy súper súper fascinada con esta decoración. Ahora yo
quiero hacerle como algo como un poquito más diferente. Siempre estoy usando el cordón en color caoba todo el tiempo, pero como yo tengo estos cordones que los compro, los consigo en Walmart. Así que vayan a Walmart, porque con este tipo de cordón ustedes pueden hacer miles de decoraciones, y más ahora la primavera y verano. Entonces, tienen el verde bien oscuro y tienen el verde más claro. Yo decidí usar esta cinta finita para ponérsela simplemente en la parte de arriba. No sé, es como para darle un estilo como un poquito más diferente. Ustedes me pueden decir si ustedes querían que lo dejara solo. Como les digo, simplemente ideas. Ustedes, si deciden hacerlo, dejarlo solo. Yo, para mí, como soy tan simple y me encantan las decoraciones como tan simple, yo lo hubiera dejado sin nada. Pero como siempre les digo, con el canal y hago muchas manualidades, entonces tengo que darles el gustito a ustedes. Pero como les digo, ustedes pueden usar ese verde. Si no les gusta ese verde, lo pueden dejar solo, porque solo con el cristal y estas plantitas va a quedar súper precioso. Entonces, como el cordón y la cinta, perdón, o cordón, como ustedes le quieran llamar, son tan finitas, pues yo pienso como que se ven así como que tan delicadas. Entonces, ahí se me fue un rollito entero, porque yo quería que quedara no tan flaquita esa parte. Yo quería como que estuviera un poquito más gruesito. No sé si me explico. Más al final le vamos a poner peguita, pero con mucho cuidado, solo un poquito, ¿vieron? Porque esta pega, esta pistola, por eso prefiero mejor la vieja, porque esta pistola la pongo en high y se le sale toda esa matraca por todos los lados. No sé si las que hacen manualidades también le pasa con la pistola. Entonces, lo bueno es que como esto es silicón, ya es más en cristal, ustedes pueden sacarle el pedazo. Si se le riega la pega alrededor, miren qué brillecito va a quedar, o sea que no va a haber ningún problema. Yo digo, de veras que uno se inventa cada cosa. Yo dije, pienso que como que con el cristal se va a ver como muy simple ponerlo allí. Entonces, como yo tengo de estas tablitas, porque mi esposo tiene muchas de estas tablas y yo les doy uso, como ustedes no tienen idea. Entonces, estos palitos, ustedes saben que en la tienda de $1 las compré. No se han visto más, porque ustedes saben que en la tienda de $1 ustedes van y compran algo y tienen que comprarlo rápido, porque ya para la próxima les garantizo que ya no lo van a tener. Entonces, por eso es que les digo que tienen que ir a correr. Aquí lo que hice fue que esta tablita, yo les voy a dejar las medidas por si... Es muy interesante dejarle las medidas por si uno de sus esposos, ustedes pican una tablita, hacen la decoración, pues entonces sería bueno yo dejarle esa información para que más o menos tengan idea. Entonces, yo lo que hice fue que lo pinté de blanco. Pueden usar cualquier pintura, la que ustedes quieran, pintarlo del color que ustedes quieran. Yo en este caso lo pinté de blanco porque con los palitos, así como estilo farmhouse, así como ese color caoba precioso, pienso que va a verse súper precioso. Próximo paso, ya pintamos la tablita. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger los palitos. Bueno, yo les puedo decir, si no consiguen los palitos, pues traten de inventarse algunas patitas de, no sé, de otras rueditas que consigan por ahí. En este caso, yo pues gracias a Dios siempre tengo de estos palitos y me sirven para hacer muchas manualidades. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner como en el medio de esa tablita, porque lo que yo quiero es estar segura de, ya yo había hecho otra, muchachas, ya yo había hecho otra. Ustedes saben que con los videos hay que estar preparado para no atrasarse. Entonces, ¿vieron cómo está aquella? Pues así mismo va a ser esta. Ustedes van a tratar de, no sé cómo les voy a explicar, que los palitos pónganlo en el piso primero, donde lo vayan a poner, que toque piso primero, para que así le quede más o menos al nivel. Entonces, la tablita va a estar así como medio en el aire. Esa es la razón que es un poquito así como un poquito tricky, porque queremos la tablita en el mismo medio. Así que asegúrense de que primero, antes de pegarlo, pongan los palitos o las rueditas, lo que ustedes le quieran poner de patitas, traten de que esté
como les había explicado antes, en el piso, y para que así entonces la tablita quede en el medio y luzca mejor, como si en sí fuera un envasecito o una mesita. Necesito muchos comentarios porque tengo mi mesa de donde yo trabajo haciendo mis manualidades llena de decoraciones para la primavera y el verano. Ok, esto es lo que vamos a usar, que fue el frame que les enseñé, el retrato que les enseñé de la tienda de $1. El decorativo que vieron allí como verdecito con blanco son de Michaels, súper, súper económico. Este cuadro súper precioso que me va a dar hasta cosa tenerle que sacarle ese conejito porque está chulito, pero como fue solo $1, yo puedo utilizar o reutilizar otra vez aquello para otra manualidad, con eso no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger el marco. Miren qué chulo, el marco me encantó, lo que dice me encantó también, está bien bonito. Yo podía haber pintado la parte de alrededor, pero en este caso no lo voy a hacer porque ustedes saben que en mi sala yo decoro mucho con este tipo, con este brown oscuro. Entonces vamos a sacarle la parte de atrás con mucho cuidado porque está un poquito duro para sacar. Tengan mucho cuidado que no se me vayan a lastimar. Entonces le vamos a sacar toda esa parte. Mire qué nice quedó ese, me encantó, no sé, me encantó como estaba el marquito, me encantó. Ahora yo lo que voy a hacer es que vamos a coger con un cuchillito, le vamos a quitar conejito chulito al cuadro. No importa, va a ser súper fácil, no van a pasar trabajo. Lo que costó fue $1, es bien fácil sacar el conejito. Entonces ya hicimos la medida que queremos poner el cuadrito este que ven aquí, la telita, ay no telita, el papel que voy a ponerle como para decorar con el conejito. Vamos a limpiarlo como siempre, va a quedar súper brillosito, y después que ya esté limpiecito, entonces vamos a coger el conejito y se lo vamos a poner. Aquí tengo opciones, ustedes van a decidir. Miren, así es como va a quedar con el papel que compré en Michaels, en la decoración, así es como va a quedar. Pero miren, les voy a decir una cosa, aquí como solo simplemente yo les brindo idea. Solito el conejito, miren, solito el conejito solamente y el cristal, con eso nada más se va a ver súper elegante. Así que ustedes tienen miles de maneras como ustedes van a decidir hacer esta decoración. Y no aún solo con un conejito, lo pueden coger el conejito y ponerle yerbita de esa que usan mucho ahora, que es como pajilla. Pueden hacer miles de cosas. Yo, porque con el tiempo con ustedes no me puedo dar el lujo de hacerles tantos videos, pero yo quisiera hacerle más videos, pero en realidad el tiempo no me da. Miren qué nice va a quedar. Yo lo quiero hacer es, bueno, miren qué chulo, miren qué belleza. Que a mí me encantó este tipo de cuadro porque yo aún puse el cartón, puse el conejito que es un poquito medio gruesito y todo quedó de lo más bien. Y como aún así esa parte no se va a ver, la parte que se va a ver es la...
realidad estoy bien contenta con estas decoraciones que yo les hice. Esa parte de la parte de alrededor del marco me encantó el color. Ustedes pueden darle otro colorcito, le pueden dar un beige con blanco para que quede más rústico, el color que ustedes quieran. Ok, ahora la voy a decir la parte de atrás. Miren, este cuadro es para enganchar. Este cuadro no es como para uno ponerlo encima de la mesa, así. No sé si me voy a explicar, pero como yo siempre estoy preparada, yo tengo muchos marquitos de esos de la tienda de $1 y hay veces reuso los marcos sin la parte de atrás. Entonces lo que hice fue que cogí uno de los que siempre los guardo porque yo reciclo absolutamente todo porque yo sé que tarde o temprano lo voy a necesitar para hacer alguna manualidad. Y nada, simplemente lo voy a pegar y va a estar perfectamente para ponerlo encima de mi mesita.